Saludos, Corio, este es Noctámbulo de Criticando.com y les presento este episodio de El After Credit. Y estamos aquí, Corillo. Este es Noctámbulo y me encuentro aquí con Luismi. Que... Ey. Ey, dímelo, que es la que hay, Luismi. Saludos. Todo tranquilo. Chilling. Y este episodio se convirtió, ¿verdad?, en otra dupleta, man. Estamos de dupleta en dupleta. Un double trouble. Vimos el domingo, estuvimos viendo la película animada de Pixar y de Disney, Onward, ¿verdad? Sí. Ahí estuvimos con los muchachos de Debates de Vibranio. Corillo entero, bueno, no, todavía faltan como 15 más, pero, ¿sabes? Toda la mayoría. Que Luis me trajo el corillo del para acá. Y hoy es martes, hoy estuvimos en la premiere, aunque esta parte va a salir primero, ¿verdad? Porque esta va a ser un poquito más corta. Estuvimos en la premiere / alfombra roja de la película puertorriqueña Yerbabuena. Luis, dime, ¿qué te pareció Yerbabuena? Se escucha ruido de que estamos en el estudio móvil de Criticando. Estudio móvil en movimiento. Este es el único movimiento. Sí, porque tú sabes, la mayoría quizás se puede hacer en el carro. O sea, nosotros en el lugar empezamos en el carro. O sea, pero esto es movimiento, cogiendo los hoyos y en el garete. En movimiento. Pero nada. Nosotros estamos llevando el podcast a otro nivel. Sí, cambiando el juego. Sí, es que usted está muy aburrido sentado en la silla, con los micrófonos, con sus stands. No. Es más, métase un poco de Yerbabuena. Y les va a ocurrir ideas como esta, porque estamos aquí. Pero nada, Yerbabuena, Luis. Me gustó bastante la película. A mí me encanta consumir lo que es el cine local, sea bueno o sea malo. Yo creo que con consumirlo, aunque después yo la masacre en el podcast, creo que estamos haciendo algo, ¿me entiendes? Y también al mostrar los puntos fallidos en cuanto a la producción y demás, pues quizás estamos ayudando de cierta manera a que mejore aún más, porque realmente el cine puertorriqueño tiene la capacidad de estar al nivel del cine norteamericano. Claro que sí, chacho. Fácilmente. Y mira, y Yerbabuena es una película que es dirigida por Bruno Irizarry. Bruno Irizarry anteriormente dirigió también la película 200 cartas. Yo no sé si te ibas a ver esa película. No la he visto. Tremenda, a mí me encantó. Esa película la protagonizó Lin-Manuel Miranda, cuando nadie lo conocía en Puerto Rico. Sí. Y el otro, se me olvida el nombre. Era ¿No sabe Luis Raúl? No, bueno, yo creo que sí. Jaime Camil, ¿qué se llama? Jaime Camil. Que es un actor que salía en la telenovela esta de Betty. La versión mexicana. De Leti. Y sale Dayanara, yo creo también. Ella es la protagonista. Esa película estuvo bien buena. ¿Dayanara o Denis Quiñones? Yo creo que... Siempre tendremos esa... Yo creo que... ¿Cuál de las dos es? Para mí que fue Dayanara. Anyways. I don't know. Que no los digan ahí. Insulten a Rota, que es el que no sabe. Una de las Miss Universe. Ah, pues fue Zuleika. No. Pero anyways. Y fue muy buena. Pero era una película que era como una comedia romántica. Ok. Pero aquí vemos que él sí se queda en el mismo género de comedia, pero esta es como que una comedia más... No familiar, pero como más positiva, que, es como que el positivismo se brota. Sí, es como, es que no es familiar. No es familiar, pero es un feel good movie. Ah, es un feel good movie. O sea, mezcla bien con la temática. Wow, cuando tú estás en After Credit, tú brillas más que el mismo. No, lo que pasa es que tú sabes, yo me programo ese chiste porque Ángel es el genio. Tengo que destruir su genialidad haciendo chistes. Estuvo buena. Claro está, pues tiene sus cositas que... En mi caso, yo soy débil con las películas puertorriqueñas porque es que, ¿sabes? Yo sé lo difícil que debe ser hacer una película aquí en Puerto Sin Rico. Presupuesto, aquí grabar en la acera te cobran, bendito, la vida. Los auspiciadores se creen que con aparecer en el póster ya esa es la ayuda que te van a dar. Aquí todo es un problema por todo. O sea, todo es un problema. Y por eso, pues hay cositas que tú me mencionaste que son como que quizás
errores de edición, podemos decir. Sí, sí. Bueno, la voz de... Hay un viejito que se muestra en la película durante toda la película. Que es como que el dueño de la guagua. Ajá, sí, que todo fue de... Y él, todo se escuchaba voiceover. Voiceover. Todo se escuchaba voiceover. Eso pues, pues está bien, porque pues por lo menos lo arreglaron de cierta manera, pero buscando las cosas negativas, porque es que nada es perfecto en la vida, pues está eso. Pero así como decimos eso, también podemos mencionar que, por ejemplo, el personaje de Toñito, cuando usaba su megáfono, el sound mixing ahí estuvo bien. Sí, porque sí, hubo sí. ocasiones que mezclaron bien el audio sí, ahí. Sí, no, estaba súper perfecto. Esa, eso de no se nota, o sea, se pensaba que era grabado directamente. Like, uh-huh. Estaba perfecto eso ahí. Pero mencionando así cosas como que quizás que fallaron, pues hubo un problema de continuidad. Eso lo voy a mencionar en mi podcast, lo voy a mencionar aquí también. Este, hay un problema de continuidad cuando la primera vez que Mari, sí, Mari, creo. Mari fue Isel, ¿no? Mari, sí, Mari la protagoniza Isel Rodríguez, Juana la protagoniza Jessica Rodríguez. Ya. Y la protagonista principal, que es Carla Monroy, se llama Sonia. Ok, sí. Pero pues, el elenco, pues, ¿sabes? ¿Tú sabes lo que está brutal? Está bueno. El elenco está brutal y todos son excelentísimos artistas. Sí, todos actuaron perfecto. Y todos y tuvieron su, ¿sabes? Todos tuvieron su momento y sí. brillaron en su momento y de verdad. Bueno, menos alguien que fue ¿quién? Luisito Vigoró. ¿No te gustó Luisito? Luisito miró a la cámara 500 veces, bro, de chico, es básico. Pero como es Luisito, nadie lo va a regañar, ¿me entiendes? Me dijeron, déjalo así, ¿me entiendes? Déjalo así, porque es Luisito, no lo creía. A mí me sorprendió la apariencia, aunque lo vimos sí. en la... Y el papel la... estuvo bueno, el papel que le dieron nueva. Fue perfecto. Pero fue como que, weón, no mire la cámara, no mire la cámara. Entonces, ya hacerlo y seguía haciéndolo. Y la actuación cuadriculada. Sí, eso. Yo lo que encontré que fue un poquito cuadriculado sí. en comparación con lo que para mí esto es de lo más que me gustó de la película, que ellos usaron el lenguaje que nosotros usamos claro, en Puerto Rico. Sí, sí, no, eso estuvo, ellos eso hablaron en Spanglish, perfecto. Ellos usaron las palabras que nosotros usamos. De verdad, se sintió bien, bien. El inspector de FEMA también, para mí, el yo no sé si él es puertorriqueño. Pero el papel de gringo... Le quedó brutal. Porque es que así mismo es que hablan los gringos. Sí, no, no. Así mismo es que hablan los gringos. O sea, y no se veía tan... Lo estaba haciendo, pero se sentía natural. No se sentía como una burla. Se sentía como que... Pues, así es. Para mí que el tipo es gringuito, así. Sí. Pues, le fluyó súper. Le fluyó demasiado. Le quedó brutal esa parte y me gustó eso, que mostraran el dilema que siempre hubo entre el gobierno y el gobierno estatal y el gobierno de acá. Ajá. Brutal, porque lo mostraron de una manera que, viste, había que darle un poquito más de cabeza para entender que eso era lo que estaban mostrando, pero era eso lo que estaban mostrando. Y mostraron muchas realidades que vivimos durante ese proceso. O sea, sí, porque fue casi como un todo, flashback. Sí, fue como un flashback. Y esta película, básicamente, tú estás todo el camino diciendo, es verdad, eso fue así. Ah, así fue. Ah, pero acá nosotros hicimos esto. Y te pones a pensar en lo de María, pero no de manera triste. Uh-huh. Te pones a pensar en las cosas jocosas, como pasan en la película, que hicieron de toda esta tragedia algo, pues básicamente piensas en la unión, en cómo todos los sí, mismos no, para ayudarnos. Y que tú ves eso y dices, ya lo, en verdad nosotros estábamos así, sí, nosotros sí. estábamos bien jodidos, porque es la palabra. El pietaje y que somos mostraron tan, y somos tan y somos tan fuertes que nosotros sobrevivimos eso. Uh-huh. Sí, no, y tuvimos ahí, tuvimos tiempo para recuperarnos y nos levantamos más rápido de lo que todo el mundo esperaba, porque es real. Todo el mundo siempre dijo, vamos a estar un año en esta. Uh-huh. Y yo sé que hay gente todavía que está sufriendo lo que es el huracán, porque todavía hay gente con techos de ¿cómo se dice? Sí, de los toldos azules. Los toldos azules, o sea, todavía hay gente viviendo así, hay gente que está muy mal. Pero los puertorriqueños siempre tenemos eso, como que por más duro que nos den, siempre nos vamos a levantar. O sea, no importa, no nos vamos a quedar ahí en el piso llorando, lamentándonos lo que pasó, lo que no se pudo hacer. Mientras el gobierno se estaba decidiendo qué iba a hacer, nosotros ya estábamos haciendo. Uh-huh. Y la película lo muestra súper bien. Exacto, sí. Eso lo retrataron muy bien ahí en la película. Y pues, chacho, te digo, eso a mí fue lo más que me gustó pietaje, que hablaron. ¿El pietaje real que utilizaron? Sí. Bien, era la shocking. Misma calidad, la fotografía era súper similar a la que se estaba mostrando la película. No era como que habían tanto contraste, quizá había una que otra escena que se mostró en ese principio, que fue, qué sé yo, grabado un celular o whatever, pero no se notaba un contraste entre esa parte y la película, ¿no? Se sentía que fue parte de la película. Y si tú ves, había muebles en una esquina, cada cosa que mostraban era como ajá. que
no sé si se hizo, no sé cuánto tiempo pasó desde que se empezó a grabar desde María, pero se sintió que se grabó 2 días después de María. Sí, sí. ¿Cómo es eso? Eso se llama el art design, ¿verdad? Uh-huh. El diseño de arte. Para mí estuvo espectacular y me gustó que, o sea, que grabaron todo en como que en la misma calle. Sí. Ese flow que él usó para hacer las escenas, que todo fuera en la misma calle, y se como cambiaba de ángulo para ver las diferentes casas. Sí, sí. En verdad, eso me gustó un montón también. Así que, en verdad, esto es una reseña cortita. Nosotros les exhortamos, digo, por lo menos yo no sé, tú Luis. No, yo igual, yo estoy en ese barco, a mí me gustó muchísimo, me hizo pensar en todo lo que pasé en ese proceso, aunque lógicamente son historias totalmente distintas a lo que nosotros vivimos, o sea, que cada cual individualmente tiene una historia distinta que contar, pero si esta es la que Bruno quiso llevar, perfecta, porque funcionó súper bien y nos representó, que eso es lo que, sí, lo que era importante, que representara a donde pise esta película, la gente va a decir, oye, se van a reír con la película y todo, pero van a decir, esto fue algo serio. O sea, ajá, no, y muy importante que trae el mensaje para las personas que todavía están un poquito reacias, uh-huh, o que ¿verdad? No entienden muy bien cómo esto de lo del cannabis medicinal. Uh-huh. Te trae un mensaje que mira, o sea, esto es una alternativa. Todas las situaciones que te pueden resolver. Ajá. Y es una alternativa tanto como de salud como económicamente para, claro, el país. Sí. Sí. So que esas dos cosas te las presenta Bruno ahí de una manera, quisiera decir jocosa, aunque sí tiene sus partes que son graciosas, no es una comedia. Ajá. Es más como tú dijiste, un feel good movie, es como un dramita con un par de cositas cómicas. Y tiene varios géneros integrados, hay un género que se involucra, mira, que no puedo mencionarlo. Sí, no, vamos a decirlo. Hasta no, musical y hasta música y perfecto ese y yo creo que no, ya a se mí me encantó, me sorprendió y estuve pendiente muchísimo al lip sync, o sea, como mostraban este, de hecho yo creo que esa canción original de la película debe ser pero brutal, de que a otro nivel, todo el mundo estaba riéndose todo el momento, o sea, que si había alguien que no le estaba gustando la película, yo estoy 100% seguro de que ese fue el gancho que lo agarró por el cuello. Mira, vente para acá, que esto es una película para que te sientas bien. No la tomes tan en serio. Tómala en serio por cuestión de que toca un tema serio y toca diferentes temas serios. Pero no es tampoco para que, ¿sabes? Oh, esto es... el guión se fue metiendo no, porque el mensaje oculto. Todos eran in your face. Todo el mundo entendía lo que estaba pasando. Sí, el guión, todo, como se grabó, ¿sabes? La cinematografía, todo. El lenguaje que usaron, todo se siente bien, bien puertorriqueño. Yo creo que esta es una de las películas que más yo siento que es de Puerto Rico, ¿verdad? Sí, es de Puerto Rico. Y me gustó muchísimo que tenía subtítulos en inglés. Ajá. Aunque, no sé, como que cuando hablaba el inspector de FEMA, no sé, debieron como que meter subtítulos al español para hacerla. Sí, sí. Para que entendieran. Sí, para hacerlo. Sí, pienso yo, no sé. Simétrico. Pero al parecer esta película está dirigida a. No, yo espero. Al consumo de personas, ¿verdad? Yo me enteré allí que este es el debut de Carla Monroy. Y yo entiendo que lo hizo muy bien. No, ella lució súper bien. No, pero ella trabajó en novela. Y la otra muchacha, Isel. En película. ¿Te querías decir en película? Porque ella trabajó en novela. Eso fue lo que dijeron cuando ella presentó. Sí, pues debe ser en película. Si alguien no especificó que era en película, pues hay que corregirlo. Porque ella ha estado en novela de Telemundo. Sí, pero que ella dijo, ella allí mismo dijo como que la primera vez película en su país. Exacto, protagonizando también. Ajá. Porque quizás la novela no era protagonizando. Donde yo la vi. Ahora vine y no es que la Monroy era otra, pero sí era que la Monroy. Y todos los artistas así de los que me recuerdo, Eira Agüero tuvo un papel. Eira Agüero estuvo súper bien. Todo, realmente yo no puedo quejar de ningún actor. Luis La Bestia lució súper bien. Brutal. Y a pesar de que ser alguien. ¿Cómo que se llama el muchacho de Teatro Breve, mano? Se me escapa siempre el nombre. No me acuerdo el nombre, caballero. Pero ese chamaco le metió. Para mí fue el favor. Lo que yo te iba a decir de Luis La Bestia es conocido por hacer este tipo de impro. De siempre ser el loud out y demás. El personaje fue un personaje kind of serio y lo hizo súper bien. Como que yo estaba esperando en qué momento este va a payasear aquí. No pasó y súper bien. Sí, que no, hay otros actores que quizás para mí son tremendo. Comediantes y cuando los amarran lo hace mal. No voy a decir nombre. Pero este lo hizo brutal y tiró, viste, sus líneas de chiste. Fue él. Sí, fue él, pero como te digo, no estaba tan...
míreme, estoy aquí, soy comediante, hago impro. No, o sea, su personaje fue un personaje que lo encontré serio y representó muy bien lo que quería representar en la televisión. Y el mensaje de él era serio. Sí, exacto. Me gustó muchísimo. De hecho, también, si nos podemos analizar, creo que es uno de mis personajes favoritos. Aunque me gustó muchísimo también el que estaba, es que no recuerdo el nombre, pero sale en todas las películas. El que es como el interés amoroso de Isel. Ah, a mí se me olvida el nombre. Yo no me acuerdo el nombre. Él siempre mata. O sea, es uno de los mejores actores que hay. Cuando yo lo vi que llegó a la alfombra roja, tú hiciste que entonces llegó el malo de la película. Pero además, tú sabes que está. Búscate el nombre, porque tenemos que hacerle justicia, porque de verdad. No, hay que dársela. De verdad que él se tiró una escena ahí que. Sí, rompió. Rompió bien rompido. Bien roto. Bien rodito. Búscate el nombre. Chico, pero el teléfono está apagado. Déjame buscarlo, mami. Este muchacho. ¿Es lo que? ¿Te gusta? Bueno, las tres. O sea, Carla es la protagonista, pero las otras subprotagonistas, no sé cómo se dice. Bueno, las otras actrices de reparto lucieron súper bien, de que brutal. O sea, la película, las mujeres que se presentan en esta película rompieron. O sea, bueno, es que realmente no puedo decirlo solamente las mujeres, los hombres también, todos. Todos los actores fueron perfect casting para los papeles que interpretaron. Como digo, pues de Luis Vigoró, pues no me gustó para nada. Pero bueno, me gustó el casting, pero la actuación y cómo se llevó, pero no sé, realmente hay otras cosas que pueden sacar, problema de continuidad, un par de cositas de en cuestión de producción, de edición y demás, pero realmente es una buena película que tienen que ir a verla, porque es una buena película. Yes. Mira, en lo que es que no me acuerdo, ¿cómo se llamaba el personaje del Calvito? Del Calvito. Calvito malo. Sí, porque mira, no tiene foto en IMDb. Oye, eso se lo dije a Carla. Mira, voy a tirarla al medio acá a la cabina. Carla Cabina, cuando pasó, yo cuando estrenó Extraterrestre, ella no tenía foto de perfil de IMDb. Y eso lo bregan cada actor o su relacionista, eso lo bregan ellos aparte. Eso no lo hace IMDb. Bueno, a menos que sea una mega estrella. Pero aquí en Puerto Rico tienes que hacerte una cuenta, pagar, poner tu foto. O sea, todo eso lo tienes que hacer tú. Y pues a Carla yo le digo, Carla, esa foto no tiene foto. Y ella viene y me escribió una semana después. Luismi, ya la puse. Sí, es importante. Sí, porque eso, o sea, para todos los actores que en algún momento tengan la oportunidad de escuchar esto, paguen la membresía, pónganle una foto a su perfil en IMDb, porque pues para. No, yo no tengo. ¿Sabes? Pero tú eres. Échala tan. Bueno, pues ponerla por los cortecitos de esos trillis que he tirado. Mira. Quiero mencionar, mira, el muchacho que nosotros hablamos de, que es de Teatro Breve, se llama Esteban Ruiz. Ah, ya. Esteban, te la comiste. Ah, él estuvo en el Comic Con cuando Rangy fue a entrevistar a Lúgaro. Él hizo como un stand-up al principio, kind of. Él era como el que el hype man. En el Comic Con hace como 2 años. Sí, no, chacho. No, 3 años ahora, porque ahora viene uno. Pero nada. Y estoy buscando, pero no me sale. No tiene foto. Eso es que no tiene foto. ¿Cómo era que se llamaba él? Estamos aquí buscando. Tremendo. Aquí. Mire, ¿qué te pareció Braulio Castillo, hijo? Braulio estuvo súper bien. Y el Carlos Esteban, que es un duro. Estuvo súper bien. Los papeles de él estuvieron súper bien. Y Ian Darry. Bueno, podemos inferir que todo esto ocurrió en una urbanización porque tenían guardia. Pienso yo. Quizás no sé si. No sé qué pasó ahí. Pero como que los guardias le están dando como que demasiado, como que. Estos son los guardas, estos son los guardas, nos pillaron. Ajá. O sea, como que, no sé. Tuvo que haber pasado en una urbanización, porque esos guardias llegan allí de repente a cuestionar. Eso no creo que sea, lógico. A menos que sea una urbanización. Ajá. O que sea un shopping, y eso no pasó en un shopping. De verdad que no. Pero nada, ¿no encontraste el nombre de él? No, estamos aquí, estamos buscándolo aquí. tenemos como media hora más para buscarlo. Mira, estamos aquí buscando y no aparece el nombre del hombre. Así que. Qué fallo. Nada, el Calvito. En verdad, tú le metes bien duro. Es bien duro. De verdad que eres un duro. Me encanta. Dos películas más y nos aprendemos el nombre. Sí, dos películitas así metiéndole sólido. Lo voy a buscar para el próximo episodio. Dale. Lo voy a buscar para el próximo episodio. Así que nada, mano. Si llega hasta el ángel, no, eso no hubiese pasado.
¿Ves? Verdad. Por eso yo Ángel, no puedo ir solo a hacer podcast. Es verdad. Por eso Ángel es mi ángel de la guarda. Dulce con. Así que mira, te supone que fueran 10 minutos, ya vamos por 20. Y el Bahuena, yo le doy 4 estrellas. Aunque llegue el día. Ah, 4 estrellas. 4 también le doy. Le doy 4 estrellas. 4 estrellas, tienen que ir a verla. Tienen que ir a verla porque el local. Una cosa es apoyar y consumirlo. Si está malo, está malo, pero esta está buena. Esta no, es no, buena, es buena. Tiene un par de cositas que voy a hablar en mi podcast, pero no puedo dar todo aquí, o sea, tampoco. Tampoco para tanto. ¿Cuál es ese podcast? El Dogado. Nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como Bates de Vibranio. Y pueden ser, bueno, esa es la página madre, Bates de Vibranio. Y que de hecho el episodio antes o después. Avanza porque este tiene otra parte. Pues puede seguir como Luis Miento en las redes sociales, el Dogado en Instagram, el Dogado en YouTube. Y ya, ya, de zumba. Así que nada, ahora vamos a continuar aquí con la segunda parte de esta dupleta. Esta es una doble tanda. Esto se va a tener que llamar doble tanda ahora en adelante. Doble tanda. El hasta el crédito sin doble Natacha tanda. Y sin Ultra con el Luismi. Sí, con el Luismi, que fue lo único que pude encontrar allí. ¡Ah! No, pues, no. Así que nada, no sé si yo no sé cuál va primero, pero anyways, pues, si va ahora el León Ward, si no, pues, gracias por escuchar el hasta el crédito, no, pero no, quédense pegados que ahora viene nuestra reseña de la película Onward, Onward. Que están los muchachos de Bates de Vibranio, Kid Flores, está la Pumpkin, Puri Lover, está Ángel, está Luismi y está la co-host Natacha. Así que quédense, todavía. Este es la dupleta. El mismo episodio, exacto, esa parte. Esa así parte que chequeamos, gorillo. Y estamos aquí, corillo, el After Credit. Dímelo, ¡ay! Dímelo, Natacha. We are back. No llevamos tanto tiempo fuera, gente de Loki. No, casi nada, pero la gente no es extraña, tú me entiendes, la gente no es extraña, eso que estamos aquí, una vez más. Y hoy, el estudio del After Credit. Está lleno, ¿viste? Tú estás bien lleno, ¿viste? No, oye, pero tú sabes que, mira, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que los otros días vino un integrante de este equipo. Okay. Estuvo con nosotros, Luismi. Ah, Luismi, no puedo. Él estuvo del Dogado y del Bates de Vibranio, y como él es así, él hoy se trajo a todo su corillo. Así que tenemos el partido completo aquí. Así que, ese que están escuchando es Luismi, bienvenido otra vez al After Credit. Estamos chilling, tú sabes. Mira, pero ¿por qué tú dices Luismi le pones el micrófono a Natacha? Luismi soy yo. Luismi soy yo. No, por si ya tiene que reaccionar. Luismi, preséntanos ahí a... Oye, tenemos aquí por primera vez en la historia haciendo su debut también. Mira qué puerco soy que no hacen debut en mi podcast. Lo hacen en el podcast de los demás. Porque ya sabes. Soy un puerquito. Gente sabe que soy un puerquito. ¿Tú sabes dónde tú estás? Yo estoy en el carro. ¡Ah, en el estudio de Criticando! Respeta. Mira, pues nada, estamos aquí con Angelito del Dogao y también va a tener... Angelito, habla ahí, yo no tengo ni que introducirte a ti. Buenas. A la introducción del otro, habla tú. Bienvenido, Ángel, bienvenido. Gracias. Primera vez que estoy aquí, estoy estrenando. ¿Estás cómodo? Estoy súper cómodo, hecho comodísimo. Ángel tiene la mejor silla aquí. El mejor asiento, Pero ustedes no se pueden quejar porque ustedes me llevaron para un sauna, así que... No, por lo menos tenías ahí. Aquí por lo menos hay aire. Y te compré comida para Popeye también. Así que, Ángel, bienvenido. ¿Quiénes son los otros? Sigue presentando. Pues nada. Pero preséntala por su nombre, como tú hablas de ella en el Dogado. Nada, atrás mío, Pesco. ¿Pero por qué tenés que decir dónde está? Ey, papá. Caballero. Cabezón. Yo siempre estoy aquí detrás. Escucha ahí. Guardando la espalda al bebé. ¿Quién es ese que está hablando? Presenta, Ángel. Pues está hablando Pumpkin. Mi Pumpkin. Y la Pumpkin, a ver, María, conocimos. ¡Hola! Bienvenida, Puri. Bienvenida, Puri, After Credit. ¿Tiene micrófono a Puri? Ella tiene un micrófono. Ya lo tengo en la boca. Aquí todo el mundo tiene el micrófono. Pero entonces no viene a nosotros porque también está ahí el... ¿Cómo es que se llama él? Kid Flowers. Trajimos el panel completo de Bates de Vibranio. Mira, para que no sabe, Kid es hermano de Tata. ¿Sabes quién es Tata? Tata Gómez, pues yo soy el hermano. Kid Flores, por aquí... Haciendo su debut, qué rata soy, cada vez me siento. Primera vez por acá. Un saludito a Tat también, que la que estuvo. Ella y Puri estuvieron en la conferencia de Yerbabuena allí compartiendo con nosotros. Rompiendo, rompiendo que estuvieron.
Estaban rompiendo. Roto, like crack. Tiene un efecto especial en este podcast. No, chacho, Luis es un personaje. Yo traigo gente, pero también traigo efectos especiales, mamita. Mira, pues vamos a lo que vinimos, Digo, aunque, ¿verdad? Como toda proyección y nosotros aquí en el After Credit, primero discutimos los trailers. Que fueron como tres. Y hubo tres. Ah, tenemos que mencionar que la vimos en salas diferentes, pero, ¿verdad? Vamos a ver cómo entonces fue. Bueno, la, ok, ¿qué trailer te parecieron a ti? Bueno, a mí me pareció, el primero fue el de Soul. Ah, pues, que es una película animada. Ese es del director de Up, Pete Doctor. Sí, okay. Ese. Alúmbranos con tu... Ese mismo. Ese. Ni la busca en Google, confío en ti. Nunca había visto aquí tanto el, conocimiento. Aquí el este sabio en esto es Ángel. Pero sí... Ángel, ilustra. Ilustra a Tacha, que está perdida. Dale, está pues nada, Pete Doctor es uno de los directores, o por lo menos uno de los más importantes de Pixar. Él ha hecho varias de las películas más icónicas. ¿Cuál es? Pues Monster Inc, que es una, Up es Up. Otra... creo que él hizo Inside Out, ¿sí? Yo le estaba, también hizo Inside Out. Yo le estaba comentando Inside a Natacha que yo lloro, chacho, esa primera... Esos primeros minutos están muy duros. Eso me destruye, eso ahí me destruye, pero... Eso es... Una tripleta ahora mismo. Tú terminas básicamente al final queriendo tomarte una Soloft. De lo que traje. Te fuiste muy dark. Hannah Baker. Mira, pues ese se llama Soul. Nos dieron el spoiler, ¿verdad? Porque el tipo se muere. Y sí, porque eso, porque eso se trata. Bueno, para mí no. Se trata de la alma. Para mí no. Exacto, se trata de la muerte. No, ¿qué pasa después del mar? Para mí es como que... Claro que murió. No murió. Sí, para mí simplemente se dio contra algo y está en el limbo y está entonces viendo cómo su mente, cómo su alma es. Por dentro. Wow. Porque recuerda de por sí. Tuviste una epifanía. Realmente como que todo tiene esos momentos dark, pero puede ser que de una manera u otra intenten... Me dicen que fue que se metió un gallito. Un niño, después de todo que van a ver. Se metió un gallito. Esa es su audiencia como tal. Yo pienso de que trata como del afterlife. También puede ser, pero para mí eso. Porque lo único que me estuvo raro en el anuncio, tengo que verlo de nuevo, que llegó un punto en que el muñequito estaba hablando con otro muñequito y el muñequito le dice, ¿pero quién tú eres? ¿Tú te acuerdas de esto? Y comienza a mover como él, so que técnicamente él es parte de él. So, por esa razón fue como que, güey, ¿por qué se está hablando él mismo? Simplemente como que, eso que está dentro de él, su alma. Todos los elementos que lo hacen él. De hecho, eso tú viste en un minuto. Yo no necesito ver. Recuerden, como guionista, como directora, tengo que... Cada personaje tiene un porqué. Igual que en esta película que vamos a ver próximamente, lo que vamos a discutir, pero sí. Mira, para mí eso, tal vez no. Tal vez realmente he died. Del más básico. He died. He maybe died. But he maybe not. So que ahora vamos a ver. Vamos a ver quién gana y quién no gana sobre esto. Mira la apuesta. Después de esto... Yo, mira, Natasha me vende esa película mejor que el mismo trailer. Yo voy a verla. Yo te compré. Por eso la quiero ver. Y me encantó cómo comenzó y todo. Me gustó. Kit, ¿qué te digo? Es que el trailer lo que me mató a mí fue la animación. O sea, se ve tan real, pero con el estilo de Pixar, que definitivamente, o sea, tú ves la hoja reflejada en el carro. Eso es algo que a mí me explotó la cabeza, de verdad. Y ahora que tú dices que es del mismo director, tiene el feeling de Inside Out, como que... Sí, yo sí. Me parecía mucho a Inside Out. Y un psicólogo que tiene ganas de craquearnos el cerebro. Y si va a tratar con el afterlife y todo eso, pues iría con Pixar, porque ellos siempre tratan de llevarle esos temas a los niños de una manera concisa para que ellos puedan manejarlo. Y eso es bueno también. So, se ve buena. Sí, a mí en vez, como te dije, Natasha me la vendió más ahora. A mí, loco, pero deja de hablar a Pumpkin. Pumpkin no vio nada, estoy fuera de este tema. Ah, no la viste los tres. Ah, porque Puri llegó, es que Pumpkin no sea Pumpkin. Pumpkin le dice Ángel nada más. Vamos aclarando las cosas. Pumpkin le dice Ángel nada más. Está bien, perdón. Ella se llama Puri. 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 Y María para mí, porque yo sabes, soy pana. Pero... Puri Book Lover. Oye, el trailer a mí me compra desde que escucho a Jamie Foxx cantando. Para mí Jamie Foxx tiene una voz increíble y nada más escucharlo... ¡Cállate la boca, pelotudo! De hecho, yo creo que si Jamie Foxx como Electro hubiese cantado, yo creo que no hubiese sido tan desastroso. ¡Ay, woman! Nada, yo con escucharlo, yo dije, ok, Ray Charles, ok, perfecto, mi amor, cántame más. A mí me gusta Amazing Spider-Man 2, no puedo decir. ¡Ah! ¿A quién le gustó Amazing Spider-Man 2?
Yo a mí me gustaron esas, las de las dos. Ay, mira, no está. Mira, no está. ¿Te gusta todo? Es que ustedes son unos haters. Bueno, y tiene Tom Holland. Ese. Toma, microfonazo. Sí, no, Amazing Spider-Man es. ¿Cómo que se llama él? El que hace Andrew Garfield. Me encantó ese. Me encantó ese Spider-Man. Pero la dos. No, la uno estuvo bien, pero la dos. No, la uno también. A mí me gustó. A mí me gustó de verdad, como también. Me divertió de verdad. Es que pasa que era bien funny para mí. Mira, pero ya. Vamos. Vamos, sí. Mira, llevamos 40 minutos. Sí, vamos a hablar. Esto es el dogao. Oye, espérate. Pregunta que hago. ¿Usted, el trailer lo escucharon en inglés o en español? En inglés. Ok. Sí, en inglés. El próximo que también que presentaron, ese sí que me pompió a mi mano, porque es como una mezcla de fantasía con espionaje. Artemis Fowl. Yo pensaba que era Spy Kids, te lo juro por Dios. Yo pensaba que iban a ser una combinación. Era como que un origen del verdadero Spy Kids, del primer Spy. Ya lo te fuiste para allá. Mira, Spy ya Kids. Estás como en que otro tienen universo. Como que poner su numerito y hacerme esa peliculita. Yo lo que necesito es el microondas que te hace comida. Sí, pero hablando que eso fue lo primero. Yo solo necesito Machete. Eso fue lo primero. ¿Puri qué? Machete, yo solo quiero Machete. Machete. Eso es todo lo que yo necesito. Claro. Ángel, te toca a ti. Es que escuche esto, recuerden, el 10% de nosotros, por favor y gracias, porque obviamente no vamos a hacer nada sobre todo esto, pero se sabe que ya. ¿Y en esa versión va a salir Lady Gaga? Mira, eso es verdad, eso, Artemis Fowl está basado en... En una novela. Una serie de libros, ¿verdad? Sí. En unos libros. Yo siempre me pregunté por qué no había salido eso, porque eso estaba como para el 2009. Y no vi el tráiler, pero el póster nada más es exactamente la carátula del libro. Como que... El tráiler, bueno, te dije, es como una combinación de lo que es el los Man of Uncle. Yo leí los primeros. Es como Spy Kids, más o menos. Es que a mí se me pareció mucho a la de la que hace el que hizo Rocketman. Ah, Kingsman. Ajá, como que Kingsman con Harry Potter, con Hacho. Para mí la combinación estuvo... A mí me sorprendió. Y el CGI yo creía que iba a ser un poco más desastroso, pero lo vi bastante... No, esta película tenía que haber salido para el año pasado, pero yo no sé qué pasó, que hicieron unos reshoots, pero también con la reestructuración de Fox, que pues obviamente lo compraron, pues tuvieron que mover... Ah, ¿esa película era originalmente de Fox? No, era de... Es de Disney, pero obviamente al comprar Fox, pues tienes un montón de películas que tienes que sacar. Sí, so, la movieron. Pero a mí, de verdad, ese trailer me voló la cabeza. Estoy loco porque llegue esa película, Artemis Fowl, que, ¿verdad? Puri no lo vio. Búscalo, porque de verdad que está brutal. Y vamos para, ¿verdad? Este lo hemos visto otras veces. Ese sí lo vi en español. Ese lo dieron en español. Sí. No, espera. Checate lo que pasó con nosotros. Empezamos a ver el trailer y a mitad camino lo quitaron para el carajo. By the way, la vimos en la sala CXC y entonces, como dice Luismi, pues... Claro, ustedes fueron para CXC, nosotros no... Pues tumbaron el trailer, prendieron las luces. Entró Men in Black y... No pueden sacar celulares o serán removidos de la sala y recibirán tres tiros en la entrada. No. Después ellos tienen la desfachatez de decir... si graban la película van a ir presos. Cinco años. Yo pensando en el bebé que estaba al lado mío preso. 5 años. No, sale en Kindle. Con un tatuaje. Aquí, menos yo. Grabé una película. Sí, una película cuando era bebé. Es que era ignorante. Compañero, ese es el del que encontraron, el nene que encontraron los otros días con 100 típicos de Dex. ¡Ah, Dios! Vida de Tita. Desde chiquito, desde Bayamón. Mulan, Puri, Mulan, que ya lo habías visto. Estoy loca por ver Mulan. Pero ese trailer era como nuevo, ¿verdad? No, ya lo habían dado, solamente que la diferencia es que estaba en español. El doblaje está bueno. Pero che, loco, deja hablar a Puri, te le pregunté a Puri, deja hablar. Este Ángel, bro. No te preocupes que yo lo pongo al día. Integrante del Dogao ha abandonado la conversación. Ahorita yo resuelvo eso, no te preocupes. Puri. Pues de verdad, yo estoy bien emocionada por Mulan. Yo sé que se va a ir por un lado más serio, no va a ser tan muñequito, no va a ser tanto cantando. Pero a mí no me importa, yo quiero ver esa pelea, yo quiero ver la acción, yo quiero que se metan en la cara. Ustedes no saben, mano, Mulan llegó, mano, Mulan llegó, me la traen con los ojos que son, como es Mulan.
Y cuando yo escuché el instrumental, yo no necesito que nadie me cante. No, no, que no me cante nada. Ese instrumental esté un point como yo lo acabo de escuchar. Y eso fue lo primero que hice. Oh my God, esto me va a hacer llorar full. Y realmente se ve excelente la acción. Se ve realmente todo que va a estar ahí. O sea, todos los elementos de Mulan están. Se nota que van a estar. Pero mucho y un griquito. ¿Tú quieres ver a Mushu? Disney te lo trajo. Disfruta mucho ahí. Ahí disfruta a Mushu. Quiero griquito. Y lo gracioso de Mushu, ya creo que se acabó. Esto es serio. Pero pregunta qué hago. ¿Cómo ella va a tener suerte sin el grillito? Ah, no, tiene su grillito, pero. La mancha la va a aplastar. Las mujeres no necesitamos ningún grillo para tener suerte. Nosotros hacemos nuestra propia suerte. Pero si el grillito es grillita. Pero pregunta qué hago. ¿Te molesta de que? O sea, ¿te molesta de que no tenga el factor musical? No, jamás. Lo instrumental está perfecto. Que recuerda que es una película constante, es la vida real. ¿Mm? O sea, no vamos a tener a Mulan bien brutal como lo están proyectando en la pantalla grande cantando. Okay. No la veo cantando. Oso, si canta, pues mencionar. Chévere, pero ahora mismo no la veo cantando en ningún momento y que todo va a ser instrumental y que lo va a escuchar en los momentos que son los cruciales, cuando se corta el pelo, en acción será no. Todo eso, para mí todo eso va a estar en instrumental. Cabe mencionar que vestuario y maquillaje. Vestuario y maquillaje. Mira, se ven on point, así que estoy ready. No, me encanta que van a seguir como que una película de artes marciales. Eso es, no importa el resto. Sale Jet Li, pero no va a tener ni una sola pata. Ay, sale y sale. Yeah. Y sale Donnie Yen. Donnie Yen. A la edad de que Jet Li va a salir. Ya eso lo habíamos hablado. Ángel habló, habló de está ahí. Jet Li está ahí. Sí, y Donnie Yen. Donnie Yen ahí, macho, está la The Cream of the Crop. Yo me emocioné un poquitito y dije, wow. Piénsalo de esta manera. Es buena el hecho. Y finalmente lo vuelvo a ver. Para mí, es un sello diciendo, esta película puede ser buena. So, por esa razón me emocioné. Y dije, gracias. Mira, para mí Mulan es como que hemos tropezado en las anteriores live action y con esta es la que vamos a dar el palo. Así que nada, ya hemos hablado de Mulan otras veces. Yo, que vamos a... A mí me dio un sentimiento cuando escuché la música de fondo y aunque no estaba cantado, escuchaba a Cristina Aguilera. De hecho, supuestamente Cristina grabó una nueva versión y yo estoy heady para Cristina. Mi cuerpo está heady. Yo se lo dije a Natacha, es que no hay nadie que pueda hacer eso. Nadie está diciendo, dile que te diga por qué, Ángel. Ay, no. No está diciendo nada. Ángel. Ángel no cree en el empoderamiento de la mujer. Habla claro, machista. No es que sea. Qué controversial. No es que yo creo que Ángel. No es que no cree en el empoderamiento femenino, solamente de que a mí me gusta. ¿Te gustó Rey en Star Wars? ¿Ah? ¿Te gustó Rey? Sí. Pero a mí no, así que. ¡Ah, machista! Eso no tiene nada que ver. ¿Te gustó Capitana Marvel? Me gustó más Captain Marvel. No. ¿A quién le gustó Capitana Marvel? Está ok, es una película ok. Eso es lo que nunca entendí, realmente nunca entendí el hate hacia ella. Yo me gusta. Yo para mí la odiaron y todo el mundo se quedó con que we are hating her. Entonces como que vean la película, disfruten su talento y nada. Es una película ok. Pero entonces como que era demasiado, para mí era más el hate de quién es ella como persona y no como ella como talento. A mí me encanta ella. Pues ahí me no quedé. Exactamente, a mí me gusta ella en otras áreas, pero no me gustó en Capitán América. Es que yo no, ni la odié ni la amé, so que a mí me da igual. Es un me. Es que América Capitán América. Era puro y dijo Capitán América. Bien, Capitán América, tal vez que tampoco me gusta. Mami, tú tuviste un estreno nuevo y estamos aquí. Era mala mía. Estrenando el empoderamiento se está yendo de Capitán América de nosotros, macho. Ya, ese culito de América. Ay, mira que este es PG-13. ¿Y yo? Perdón, PG-13 como mujer. Mira. No, y me estuvo bien raro porque. Ella dijo eso mientras agarraron las nalgas Ángel. Realmente es muy interesante que me percaté sobre el nombre Captain America y Captain Marvel. Entonces, yo no sé nada de los cómics, yo pensé que era un hombre. Cuando veo que es una mujer, Marvel, ella lleva el nombre de Marvel. Ella lleva el nombre de todo antes que tú llegues. Entonces, pero originalmente era un hombre. Pero. Y Captain Marvel era un hombre o una mujer. Era un hombre. Original. Un contextito a eso. La historia aquí. Sí, porque realmente es interesante. Captain Marvel era Shazam.
okay. De DC. O sea, Captain Marvel era DC y Captain Marvel, como es Marvel, tiraron su superhéroe, que es Captain Marvel. Entonces, pues cuando salió originalmente era Captain Marvel, que era un tipo. Okay. Y Miss Marvel era la humana que lo ayudó. Okay. Entonces, Captain Marvel se muere y le deja el mango. El mango. El manto. ¡Mango! Ok, eso que realmente como un proceso de... Exacto, en la historia original era eso, pero entonces ahora con las nuevas versiones y eso, Captain Marvel salió ella, o sea... Una mujer, o sea, desde el principio, en vez de realmente sacarlo como... ¿Se le molestó eso? ¿El qué? Una pregunta, ¿eso puede ser realmente una gran crítica? Porque muchas personas también la hayan criticado tanto. Ya, definitivamente. Por la medida de realmente el origen, de ver realmente lo que yo estaba viendo. Lo bueno es que la película salió en un ambiente bueno porque... ya lleva un par de años siendo Captain Marvel. Que ya Captain Marvel no hombre hace más de 10 años. Ok, sí, que ya lleva de por sí, ya ustedes tenían ya como que ese cariño. Muchas gracias aquí. Oye, Luis Pink por lo menos se rodea de gente que sabe. Él no son caras. No, pero. No, pero. Unos loquitos. Mira, ya llevamos 20 minutos hablando de los trailers, así que nada, vamos a dejarlo aquí. Ángel, rápido. Por lo menos va a haber representación femenina con Black Widow. Pero ya. ¡Ah, Black Widow! Pero y como él lo dice, por lo menos. Yo sé que es un chiste, para que no queremos mencionar al lechón del señor. Es uno de Florence Pugh. Así que por eso lo dice, está pompeado. Porque... Cuidado, a mí me gusta Florence. No, ella es durísima. Y estamos... ahora que estás aquí, Hacho Burri, te quedó bien brutal lo de el regalo que le hiciste a Ángel. No creo que se lo merezca. Mamando con el regalo. Pero quedó bien en la casita de mi Summer, quedó demasiado. Bueno, cualquier cosita me avisan que... Con chavo. Dale, que quiero una para la sala, Ángel, quiero una para la sala. Con chavo se hace de todo. Yes, así que, mira... chavo, ya se odió el regalo. No, pero eso es arte. Ángel me paga otra cosa. Empoderamiento femenino, así que nada, estos fueron los tres, ahora vamos para el plato principal, que es la película Onward. Estamos aquí otra vez. Onward, lo nuevo de Disney Pixar. Natasha, hablamos. Danos tu primera impresión. La primera impresión de lo que yo opino de la película. No, lo que opinas tú. ¿Qué te parece los tres créditos? No, realmente estuvo buena, de verdad. Estuvo muy buena. Me gustó mucho. Mami, me dejaste el micrófono. No me vengas a quitar el micrófono ahora. Para algo bien chévere, es bien lineal. Realmente puedes entenderlo. Tiene todos los elementos. Cada uno resuelve su. Espera, no te le veré el micrófono a la noche porque se lo pongo a Ángel en época. Pero mi amor, si estoy aquí. Nada, me gustó que realmente todas las historias se resuelven. Todo el mundo tiene su momento de close en su historia. Y yo creo que está muy bien hecha, de verdad. Y me encanta la animación esta. Me gustó un montón la animación. Impresionante. Me gustó me acuerdo de la bolsa de basura. Se ve claritita de todos los colores. Todo está muy bien, de verdad. Muy bien este escrita y muy bien. Y me sorprendió muchas cosas. Me encantaron los plot twists de repente. Como que piensas que todo va a estar mellow y nada que ver. O sea, estás como que... Y de repente como que vuelve a la historia, de repente vuelve de nuevo y te emociona. Yo creo que hace tiempo realmente las películas de animación tienen mucho esto, o que en esta hubieron varias ocasiones que me impresionó. Literalmente aplaudí tres veces, o que ahora sí, mi gente, ¿qué ustedes opinan? Buri. Yo terminé llorando. Mira, P-U-R-I. P-U-R. Buri. Vamos a ponernos aquí con Manuel, vamos, practica. Practica con la R. Dile calabacita. Puri. Pero dale, me puedes decir María, you know. Me puedes decir lo que tú quieras, mami. La cosa es. Le puedes decir francesa por ese sombrerito. Pues yo terminé llorando, de verdad. Yo también. Y eso es normal, una cosa bien rara, pero... Normal. No, eso no es normal, ese es el punto. Ah, ¿para ti? Para ti no es normal llorar. Eso sí. Yo estaba llorando al final, cuando él estaba mirando por allí, por los jotitos, y ¡ay, Dios mío! No la paro. Tragedia. Y esto estaba igual. Yo estaba plegado, honestamente. Y para mí llorar una película igual se me hace bien difícil, aunque sea...
yo en Up no lloré. Guacho, yo y en y ese, al principio me dio sí, porque estaba brutal, pero eres humano, eres humano, pregunta, ¿tú lloraste en Coco? Claro, también. Pues yo no, yo me reí con Coco. Mamá Coco, ¿dónde hay? Yo me reí porque los demás estaban llorando. Hacho, pero te voy a decir. Anyways, continúa. Tengo que decir que lo de la animación, hubo una cosa en específico que es... el personaje tiene este trait de usar una libreta para hacer listas y esto. Y el papel, nada más, lo bien animado que estaba, lo bien que se veía, como el trazo del bolígrafo. Que fue ver ese bolígrafo. El bolígrafo. ¡Eso quedó! ¡Colores! ¡Yo tenía uno! Estaba... Esa lineacita. Uh-huh. Y con todas las imperfecciones que se tiene un trazo, ellos le pusieron atención a eso. Que era fantasía moderna, entonces tenía todos los elementos. Como que los puentes no eran puentes nada más, eran puentes con arquitectura fantástica. Ellos de verdad construyeron un mundo demasiado bien. Es que realmente, es otra cosa, no se va tan lejos de la realidad. Ese es el mundo en que ellos viven. O sea, es la realidad de ellos, simplemente que se apagaron. O sea, como que ahora que hay otra tienda, pero sigue siendo el mismo lugar. Y está excelente porque no es nada ficticio como muchas películas que existen, que pueden, créeme, hay muchas películas que son live in action y tú ves el embuste más grande del universo porque no estamos en este ambiente, pero ahí te lo compras desde el principio, o sea, el guión está ahí, está ahí, o sea, no hay manera como que de quedarte. Pues mira, a mí me encantó la película porque recientemente Luismi sabe que nosotros hicimos un grupito con el Watcher de Cultura Secuencial, saludos allá, hasta Ultra también, desde el Display. Que también me sentí bien por todos ustedes, porque sé que les iba a gustar. Y yo estoy seguro que a ellos les super pompió, porque sí. Esta película, el plot principal va corriendo como si fuera una historia de Dungeons and Dragons. Mm-hmm. Y nosotros recientemente hicimos un grupo para jugar Dungeons and Dragons, y a mí al principio era como que, ya, ¿en serio que me voy a meter en esto? Yo llegué y era como que... Yo creo que yo no pertenezco aquí, y ya cuando empezamos a jugar, yo me adentré tanto en el juego que a mí me encantó. Yo, ¿sabes? Estoy loco por volverme a encontrar con ellos para hacer la sesión. ¿Qué cosa? Porque en estos días yo empecé un grupo también porque nunca había jugado, y ese mismo feeling, uno está... Pero como que es trending, ¿desde cuándo esto es trending? No, y ahora... Entonces uno empieza y se imagina las cosas más locas y tú sigues con la película. No, y ahora con esta película yo imagino que eso va a coger un boom bien brutal. Definitivamente. Entonces pues me gustó cómo integraron porque... vamos a hablar, antes de que ustedes me digan su primera impresión, la película, el protagonista es Tom Holland, y Chris Pratt, que ellos son unos elfos, porque esto está situado en la modernidad, pero la historia es como con caracteres medievales, pero moderno. Es un mundo y entonces, adicional a que es moderno, también los temas que traen son modernos. Totalmente. Entonces pues me encantó cómo mezclaron todo. Chris Pratt para mí se comió la película. Que cabe mencionar que esta es la primera aparición de un personaje abiertamente LGBTQ en una película de Disney. Como que la policía, que una de las oficiales, habla de su novia. Habla y de su novia. Eso es bien grande para una película de Disney. Eso para mí fue súper clever porque fue como que perfecto. Yo le estaba diciendo a Ángel, ¿verdad? Yo dije, Ángel, ok, ya anunciaron que este es el primer personaje gay. Uh-huh. Y yo dije, ¿cómo la gente va a saber que es gay? Porque pues es una mujer, se ve tan... ¿Cómo tú vas a saber eso? Porque eso ya es como una preferencia sexual, a menos que ella diga, ¡wow, qué culote! O algo así, ¿tú me entiendes? Pero realmente tú no sabes cómo, o sea, ¿cómo lo vas a saber? Y cuando de repente ella dice, no, porque la novia de mi hija, adiós, la hija de mi novia, y dice, ¡wow! Porque pasa por encima de la cabeza de todos, pero se le queda en la mente a los niñitos para que sepan que es normal. Quizás tú tienes una ideología religiosa que pues te dice, no, está mal, pero... Realmente la sociedad donde vivimos hay personas que tienen una preferencia sexual distinta. No, o sea, realmente son unos comentarios que realmente los niños viven realmente con esos dos seres, la mamá y otra mamá más. Y esto es como que algo bien bonito de decirle, mira, realmente todo esto... Fue súper cool y aunque fueron un par de líneas, para mí tiene un poder tan brutal eso. Eso es lo que dijo, fue como que wow. Y no solo habla...
para visibilizar y normalizar la verdad, pero también para los nenes y las nenas que tienen dos mamás. Uh-huh. Digan, oye, contra. No se sienta representado. Exacto. Y dicen, mira, mamá, mira. Y las tocan, Sí, exacto, sí que se dan cuenta, sí. ¿Verdad? Si son, porque créeme, hay niños que son bien pendientes a todo esto. O sea, que si se dan cuenta es como que algo bien nice de poder compartir con ambas. Super o con cool. Ambos, porque también, obviamente, papá y papá. Exacto. Es la cosa. Pues nada, ¿qué tú pensaste, Ángel? Ustedes dos haters. Ángel primero, porque Ángel es el más hater de todos nosotros. Ok. Sí, dejamos a Ángel al final porque salió como que medio hater. Mira, saca tu niño interior, por favor. Pero yo me siento como el outsider. Y soy como el ave de mal agüero. A mí no me gustó mucho Onward. Wow. ¿No tienes corazón? ¿Qué? Está bueno. Vamos a darle la opinión. ¿Por qué? Porque realmente hay gente que puede opinar como tú. ¿Qué es la que hay? Es una película que sí hay cosas buenas, pero hay cosas bien sosas. O sea, yo sentí que le faltaba sazón. Yo la encontré como que bien formulaica y ya a este punto ya tú sabes que Pixar te va a hacer llorar, pero tú estás uno ya está como que buscando en qué parte, en qué momento. Y sí llegan a ser emocionales y sí te llega a afectar, pero no sé, no conecte. O sea, siento que el primer acto es medio clunky, o sea, como que medio lento, y entonces el segundo acto... Esa parte concuerdo un poquito contigo, el primer acto es un poquito como que... Es como que, ¿para dónde tú vas? ¿Qué tú quieres hacer? Sí, como que no dan, no hay punchline, no hay nada, es como que... No, y que la comedia, por lo menos, si ustedes la vieron en inglés, yo no me reí. O sea, sí, yo estaba como que... ¿Cómo te reíste? Es como yo le digo a Ángel, mira, yo desde pequeño siempre he consumido películas. Sí. Siempre, todas las películas animadas siempre las he visto en español. ¿Por qué? Porque el idioma español yo entiendo que tiene un poco más vida y le da un poco, se ajusta más a nosotros, a nuestra cultura. Hay personas que quizás pues tienden a hablar más inglés que español en Puerto Rico y quizás pues cada golpe le da. Pero nosotros, o sea, la mayoría, pues como que quizás es el idioma. Quizás nosotros no nos dio ningún golpe porque estamos tan, yo por lo menos estoy tan automático a ver películas animadas en español que esperaba esa chispa que da el idioma español, porque tiene sazón de por sí el idioma. Y entonces, pues, ese sazón que tú dices, soso, está soso, porque era en inglés, para nosotros. El mejor ejemplo vemos, Ice Age. Yo soy esa película en español y en es una no comedia real. Shrek. En inglés Shrek. Y Shrek. Shrek pero ponlo en inglles, pero hablando claro, se lo pegaba así, ahora estaba diciendo que entonces el sazón, que entonces, ¿qué? Pero espérate, vamos a añadir. Quiero saber. ¿Qué te gustó, Cante Heire? ¿No te gustó nada? El sazón que te faltaba. ¿Qué tú, como director o guionista, le pondrías para entonces mejorarlo? Ay, por si una persona, una persona realmente está escuchando y quiere mejorar su guion. Yo. Vamos a dar un buen comentario y algo que es. Vamos a ver, argumenta, papi, que Natacha no te conoce. Yo creo que el factor de que. Saca la sabanita, Corillo. Exacto. Vaya, vamos. Mira, Luis me se volvió. Pero déjame decirle, a mí me gustó Shrek en inglés y en español. No, exacto, las dos están buenas. Y esta la quería ver en español, lo que pasa es que dije, no, dame verla en inglés porque quiero ver la voces. Yo también, y Ángel me obligó, Ángel me obligó a verla en inglés. Que quede claro. Ok, Ángel, siga con su disertación. Pues yo pienso de que esta película, hay que decir que obviamente tenías que poner un obstáculo que obviamente es que no pueden ver el país. Ese es el payoff. Pero siento que como que dentro del componente emocional que te... O sea, siento de que el componente cómico de que el país esté a mitad, siento que a mí no me ayudó porque es como que está bien. Hay que, al final de todo esto es que tú tengas ese go de que lo vas a ver completo, pero pienso de que si el país estuviese por completo... ¿Sabes? Sí, es que yo creo que malinterpretaste la película, porque para mí es como que nos enfocamos buscando cosas que no, o sea, que nunca vamos a alcanzar y no vemos las cosas que tenemos. Para mí ese es el verdadero mensaje de la película. ¿Entiendes? Es la cosa, la cosa. Lo antes que yo. Eso que para mí... No, pero... Ángel, nosotros somos los dioses. No, o sea, no me estoy aprendiendo, pero es como que... I don't know, yo la encontré como
Yo, mira, que si yo el país completo hubiera funcionado. Exacto, pudo que, haber funcionado yo, porque yo no, le hubiese dado mayor emoción a Mili, le hubiese dado more, emotion. O sea, hubiese emocionabilidad. Exacto, hubiese tenido más emoción. Más emoción, porque entonces ese factor de que se te va a ir, pues entonces where you going coming from there, pero siento que el mensaje al final de la película, obviamente para no decir cuál es el buen final, necesitaba él estar a la mitad. Porque es que él no era un personaje completo. Él era una memoria. Exacto. Wow, Gacho, wow. Wow, mami, ¿qué pasó? No, que ese fue... Ah, vas a seguir vacilando, no, que tengo un equipo de pelota en Batibranio, ¿eh? Ahora, ¿qué pasó? Mira, este podcast se va a llamar... El debut, el gran debut. Está bien. Entonces, cabe, todavía te quedan. Cabe señalar. Entonces, todavía a él le queda. Cabe señalar que aunque tú estabas viendo los pies, te daban emoción con los pies. Papi, yo pensando en el colillo, ¿te acuerdas? Te daban como que. Había una conexión con los hijos, con los pies. Yo dije, ese y se comunicaban. Ese es el elemento. Y se comunicaban, ¿entiendes? Y pues, ¿sabes? Imagínate eso. Ese era el elemento. Ya, pues, de un para mí, it wasn't enough. ¿Qué llama? Ay. Es que yo soy goloso. ¡Ay! Declaraciones fuertes. No, pero algo muy interesante que comentaste, como ya he comentado, el guión está tan y tan bien escrito, que te dice el porqué de las cosas y por qué suceden y por qué cada personaje necesita ver lo que vio y lo que pasó en ese momento. Esa parte de los pies, eso lo dice antes de que suceda cualquier cosa. Y es como que, pues, normal, o sea, como que te lo escribieron, pues, y realmente es el elemento más importante de poder comunicarse con el papá y decirle, mira, este es el fondo de tú y yo, o sea, de por sí tenemos esta conexión. Y si realmente hubiese pasado de que de la nada comienza a dar al papá en el pie sin ninguna explicación válida, pues nosotros como que, espérate, pero es que no entendemos por qué realmente quieres tocar el pie a tu papá, porque realmente no sabemos nada. Pero él lo dice desde el principio, al decirlo desde el principio, y poder tocarlo, dice, oh my God, ese es el feeling que entonces él tiene como personaje. Otra cosita. Y eso fue realmente algo bien chévere también. Nuevamente, otra cosita que para la gente que necesita ver el cuerpo completo, tú sabes, se lo dieron. Okay. ¡Ey! ¡Spoiler! La Spoilernator 2. Mira, pero no sabes cómo pero se lo sale, dieron. Pero sale. Mira, uy, ¿cómo se lo dieron? Estamos de vuelta. Tengo un problemita técnico aquí. Yeah. Me está diciendo Luismi. Mira, que dentro de lo que fue la comedia que lo mencioné, no me pareció, pues, no sé, le faltó un poquito de comedia, quizás por, como dije, el idioma. Estoy demasiado industrializado. Para fijarme en eso, pero lo que estaba viendo es que el trailer reveló demasiado y los que sí pudo funcionar como comedia, que de hecho la gente en el cine, en la sala se rió, fue como que yo miraba y decía, pero si yo lo vi en el trailer y la risa que me iba a dar ya me dio hace como un mes antes. Y entonces pues eso quizá, tanto que se reveló en el trailer, es que también la película, recuerda, al tener una historia que tú estás tratando de convencer a todo el mundo a verla, pues tú le estás dando más para que la gente pues diga, contra, pues quiero verla. Pero eso también te afecta, porque al final del día, pues como que... Por eso mismo es que yo no veo trailer. En verdad que, chacho... Sí, es que... Y es que también... El trailer no me llamó. Y es que también... El trailer de Onward a mí no me llamó y la experiencia fue completamente diferente viendo la película. Como que me... Como Sonic. No la vendieron bien, honestamente. No sé si se acuerdan cuando salió Above and Below. Pasa. Un tronco de peliculón que es de terror y cosas así, pero el trailer solo te la vende como una película de terror. Son trailers horribles, la película se ve horrible, entonces tú ves la película, es una de las mejores películas de acción, aventura que tú puedes encontrar. La gente que está haciendo trailer, por favor, pónganse su número y hagan mejores trailers. En Rocketman el trailer nunca se sabe que es un musical y de repente ¡pum! ¡Musical! Bueno, no la he visto. Wait, ¿y el karaoke cuando empezó esto? Pero es verdad. Estoy loco por verla. ¿Cuándo se volvió esto Into the Woods? Está buena. Mira, quería añadir, pero ya que estamos hablando ahorita de los temas modernos que introducieron en la película, y adicional, la verdad, el personaje que es abiertamente de la comunidad LGBT, y todas las ciclas, ¿verdad?, que continúan por ahí. Solo la Q. Sí. LGBT. Es que, ¿qué significa la Q? Yo no. LGBTQ. LGBTQ Plus. Ahora es Plus. Ahora ponle el micrófono aquí para que explique bien eso. Para que esta gente ignorante que no por sabe. Por favor, ídolos tronos. LGBTQ sería lesbian,
gay, bisexual, transsexual, queer, entonces el plus es para la gente, porque trans puede significar, es más por el trans, porque puede ser o trans siendo transexual, o trans siendo transvesti, o una persona trans que es como que gender queer. Que entonces el plus es para abrir más, porque también está un dos, que son los two spirits. Que básicamente como que en vez de, y también es como que not for repetition, es como que... Exacto. Obviamente estás como que, you know, economizando, es como que cute. Pero, los temas sociales... Pues sí, adicional a eso... Gracias por la clase, gracias. Que yo le estaba comentando a Natasha que ahí a mí fue como que, wow. Y yo, maybe a lo mejor lo hemos visto en otras películas, pero... En esta me impactó mucho, que es el personaje del Minotauro, que es como el padrastro. Loco, lo más interesante es que yo veo el personaje de, y yo pienso en Leo, pero no se lo digo. Yo no te lo dije. Dije, mira, Leo. Y lo más curioso es que él me lo dice. Con la del restaurante, ese era Leo. Ese alter ego de Leo. Pero Leo era ese personaje. La Manticore tiene el pelo como yo, vuelvo a ver. Divino. El alter ego, te lo digo. Pero siempre. Bueno, pero para mí fue bien de esto, porque fue como que la parte que él entra y le da como que el beso a la mamá y ellos se sienten como que bien awkward. Yo como que, ya lo así se sentirán ellos, los nenes, ¿verdad? De mi pareja cuando ven que yo llego así, como que... Un tipo tan fuerte y robusto así como yo. Elegante. Ya le al final yo me reí bien brutal con ese personaje. Y tú estás hablando de pelo. Y para como Leo estaba hablando de pelo. Y dice, no, que el pelo. Y de repente era nada, antes de que se acabe la película. Y sale entonces el personaje quitándose la gorra. ¡Mira, no! ¡Spoiler! ¡Ay, por favor! ¡Spoiler Nature 3! Natasha le está haciendo la... Mira, pero yo creo que con esta película pasa lo que ha pasado con las últimas películas de Pixar. Si han visto las últimas películas, ha habido un cambio total. Sí. Porque se va más personal, se va más a este grupo que ha pasado por esto, para que te identifiques full. Yeah. Como mencioné, quizás en mi podcast hablo más detalle, porque aquí tampoco quiero que estén llorando. Pero recientemente mi vieja falleció el día de Nochebuena. Y pasa de que en el diálogo, cuando están encima del chiro gigante, el hermano mayor le dice como que yo tuve otra experiencia con mi padre. Y es como que lo vi entubado, papá. Y es como que mi vieja, fue como que, wow. Si y entonces pensé en mi hermano, que mi hermano pues no tuvo la oportunidad de despedirse de mi vieja por miedo. So, era como que, mi hermano. No me sentí mal yo, porque yo dije, si tu hermano la ve. Sí, si la ve, lo va a romper de que, Y roto. No lloraste con... Soy eso. No, porque no me identifiqué yo. Exacto. Identifiqué a mi hermano, ¿me entiendes? Entonces al final, bueno, pasa algo que hay otra parte en el diálogo que identifico a mi otro hermano en el mismo hermano. Uh-huh. Y entonces, como que me siento bien, porque digo, yo soy este. Yo soy como que los estoy viendo los dos y veo que pasó esto y me hace ponerme en el lugar de ellos. Yo tuve la oportunidad de despedirme, estuve todo el momento, ¿me entiendes? Yo me siento bien con todo lo que hice como hijo. Pero yo digo, si ellos ven esta película, ellos van a entender, van a verlo igual, van a decir, ese es Luis Miguel. Y estos somos nosotros, este somos nosotros dos, como esclavos. Y siempre han sido por los opuestos y es como que, aquí son ustedes, son uno. Brutal. Uh-huh. O sea, por eso, cuando te vas por ese lado, es como que perfecto. Igual que con el mensaje gay, me sentí tan bien. O sea, yo no soy gay y yo hice, wow. Me siento bien por todo el mundo, me siento feliz porque es perfecto. Amo ese personaje, me encanta. Me gustó cómo lo hicieron. Sí, entonces, pues eso, porque va más a la fibra. Es como que, por lo menos esas películas siempre, quizás no sé si soy yo que busco identificarme. Pero como que siento que todas estas últimas películas, como Coco, pues yo perdí a mi abuela también para ese momento que salió. O sea, que va como que persiguiéndome. Sí, pero ve, yo digo, quizás personas que no han pasado por una pérdida, personas que no han pasado quizás por ese tipo de pérdida, que es todavía bien detallado, ¿me entiendes? Cuando él empieza a decir... porque lo vi entubado, lo vi, no me puede, es bien específico. Y si tú no pasaste por eso, quizás vas a sentir triste, pero no es lo mismo, ¿me entiendes? Es como que, es más como que a la fibra en específico. Sí, pues te da los elementos de imaginarte. Yo estaba hablando con Chris de cómo nos sentimos identificados de diferentes maneras. Y en mi caso... Sin spoiler, Puri. Hoy mi papá cumpleaños.
Y yo... ¡Felicidades, papá Puri! Chago, chago. Este, pues, el cumpleaños yo le escribí esta mañana y él me escribe, ya voy para abajo. Y cuando pasa lo que pasa, yo estaba acá. Ay, papá, está cumpliendo años, se va a poner bien. ¡No! ¡No, papá! A mí me dio bien fuerte porque en mi caso, pues el que me conoce a mí y el que conoce a mi hermana sabe que nosotros somos uña y carne, que mi hermana y yo nos criamos uno al otro, pero ella para mí siempre fue como que la figura del hermano, de verdad. El hermano mayor. Y ver cómo la película los trataba, las pequeñas cosas de ambos, o sea, uno poder reconocerse en... La lista. O sea... En todo, y de verdad, entonces con lo del personaje ese, me acordó a Paranorman, no sé si... Sí, yo la vi. Que de Tim Burton. Eso es una de los... No, es de Laika. ¿De Laika? Sí. Laika. Sí. Es uno de los reviews también. Disparate, Luis. Yo también. Este Luis es más disparatero. Yo también, para no dejar a Luis mi solo. Yo también. Yo sabía que era de Laika también. Oye, pero es que más o menos el mismo tipo de animación de las películas animadas de Tim Burton que usted está hablando. La primera vez que yo la vi creía que era de Tim Burton. Gracias. Pero yo sabía que era de Laika. ¿Quién? Paranorman. ¿Sabía que era de Tim Burton? No, Paranorman. Eso lo sabía todo el mundo. Pues en Paranorman hay un reveal bien parecido, que es cuando la tipa le está tirando toda la película, al final el jock que le dice, ah, mi novio te amaría, y como que esos tipos de normalizaciones. Entonces, just, no quiero terminar sin añadir que nunca me he sentido tan emocionalmente attached a una guagua como esta película. La guagua. Brutal. No, de verdad. La guagua. Esa escena Natasha aplaudió. Yo aplaudí en la otra cosa. Yo no sé. Tú parecías un boricua llegando a Puerto Rico. ¿Qué? Yo guiando el maletado. Muy bien. Pusiste la mano, mira, en respeto. Porque nosotros estábamos acá. Te estoy diciendo, me dejó como que, ¿qué pasa? A mí me gustó mucho porque, ¿cómo se llama mi guagua? Leo. Julio. Tiene nombre. ¿Entienden ahora? Entonces, todos, yo se lo puse que mi papá, esto es una muy interesante historia. Mi papá como que le habla al carro. Y desde ese momento fue como que, ¿por qué tú hablas con el carro? Entonces, en ese momento dije, pues, ¿sabes qué? Cuando me compré este nuevo carro, el momento que hice un snap, dije, ¡Julio! ¡Miren a Julio aquí! Y se quedó con Julio. Y desde ese momento, pues, mi carro tiene nombre. Muy bien. Interesante que cuando en la película digo, ¡ah, mira! ¿Qué digo? ¿Viste cómo uno se identifica? No está tan locana. Mira, mi carro también tiene nombre, se llama la mierda esa que no prende. Pero mira cómo te identificas. El mío es el estudio, es el estudio móvil electrificado. Esto ustedes no entienden, esto lo acompaña todo el tiempo, mano. Esto, sí. Lo cuida. Hay que sobarlo y todo, y darle cariñito. Puri, Kid y Ángel, ¿algún otro, verdad, mensaje social que hayan visto en la película que les haya, verdad, llamado la atención como tal, o que quieran recalcar? Pues, nada, creo que ustedes dijeron lo que pudieron haber dicho. Por lo menos en mi caso, aunque suene como que bien cascarrabias, pero hay momentos que sí me llegaron. O sea, cuando pasa algo con una grabación, pues eso a mí sí me llegó. Ángel, te voy a ayudar. A mí otra cosa que me gustó también es que adicional a ¿cómo te digo? Y el chemistry. A pesar de que está situada en como que con personajes medievales, se notó que quisieron incluir la diversidad. Sí. O sea, porque habían personas negras. Eso era bien marcado. Y todo. También, sí, ¿verdad? Bien sutil. Puri, abúndame ahí, Puri. Que sí, que era bien marcado porque había afroamericanos, estaban por todos lados. Porque aunque tú no lo estás totalmente viendo, lo escuchas, porque sabemos que tienen una voz particular. No, y la misma Manchicora, que tenía el pelo rizo. Exacto. No, y había la lota. Habían personas con... Y era un personaje importante. ¿Entiendes? No era como que lo pusieron ahí para rellenar, es que fue una persona importante y consistente a través de la historia. Se vio la diversidad porque las hadas madrinas representaban también a ese grupo de... Los bikers. Las personajes con disabilities que pusieron a un personaje que tenía que usar muletas, pero sí, no... Sí, lo vi.
no por pena ni nada, simplemente estaba viviendo su vida. Él era uno de los tipos cool y perfecto, o sea, hicieron la diversidad bien, no se sintió forzada como en otras películas. ¿Sabes qué me gustó? Que no añadieron, como hacen en todas las películas, que no le hacían bullying. Exacto. Porque eso lo hacen en todas las películas, ay, hay que tenerle pena porque le hacen bullying. Mira, no, eran a fuego. Entonces, eran a fuego. Eso de no hacerle bullying hace que el personaje sí tenga su falla. Porque entonces cuando el personaje es un cap, pues entonces tú puedes decir, diablo, tipo, te guillaste, you know? Mm-hmm. Que no es, ay, bendito, él le está pasando por esto, por eso hace esto. No, lo hiciste por... Y no, y también estás quitando del medio una mala influencia, porque entonces un niño que es bully se puede identificar dentro de la película, pero cuando tú no lo ves en la película no vas a pensar que ella es cool, porque no está representado. Está representado las cosas positivas, y eso me encantó. Mira, hablando de los personajes, vamos a hablarle de ellos. Tom Holland, que a mí me gustó el hecho de que, no sé si fue que le cambiaron como que la voz. Oye, sin vacilar, el personaje, o sea, hacía parece, los movimientos parece, de Tom Holland. Al principio veía como que full, eran ellos, era como por lo animado, pero eran ellos. Yo no sabía pero que era gustó que como que el tono se lo cambiaron. Exacto, por lo menos al principio a mí yo tuve problemas como que con el voice acting de Tom Holland, porque sentía que no se sentía natural, se sentía como medio artificial. ¡Hola! ¡Saludos! Es que le cambiaron un poquito la voz para que no se pareciera tanto a Spider-Man. Y creo pero que el movimiento que hizo se pareció full Spider-Man, como que cuando él está como que diciéndole a ella, pero Chris, mira, tengo una fiesta, pues así mismo fue cuando él primero habló con MJ o qué sé yo, ¿sabes? Se ve full él, por eso que digo que se parece mucho. Pero a mí me gustó mucho más comparándolo con la anterior de él, que fue también animada, la de Spice in Disguise. En esa fue, para mí fue full Spider-Man. Aquí sentí que era un personaje nuevo. Y Chris Pratt por la mano. No, chacho, Chris Pratt para mí fue el highlight de la película. En varios momentos de la película yo me vi diciendo I love you. Como era un personaje tan positivo. Era un personaje tan... Sí, sí. Wow. Y a pesar de que el hermano le hizo... él y, como que era, lo perdonó. Y está bien, pa' yo le estoy diciendo a Natasha, yo no tengo pops. O sea, los Funko Pop. Uno de él, es verdad. Yo y, H, yo compraría el de él cuando le ponen el spell. No, pero no de, pero eso salió en el trailer, ¿verdad? Sí, eso sale en el trailer. Eso no es spoiler, sí. Cuando sale bien chiquitito. Y esa secuencia me partió el alma. Como que, wow. O sea, él estuvo presente todo el tiempo. Exacto. No puedo decir más, pero brutal. Porque es como que simbólico, como que... Es que la gente no entiende que hay gente en nuestra vida que está siempre ahí. Y tú no te das cuenta porque siempre está ahí. Mía, que siempre soy bien llorona con mis ojos son llorones. Pero, no, pues si yo estoy llorando y te lo digo. Pero hablando claro. Llórame, Pecho, pero sí, sí, ya. ¿Qué otro personaje qué otro personaje te gustó así de los el dragón? O sea, no había necesidad. El de final. ¡Ah, el malo! ¡Brutal! No había necesidad de ponerle tanta emoción ni comedia. Y yo cuando vi eso, yo estaba medio de la risa. Y después con la cejita, mira, dices. Déjame decirte que la secuencia de acción, yo estaba living. Sí, o sea, como que aquí no venimos a comer. A mí me encantó ver ese dragón, de la forma en cómo lo hicieron. Hacer esto. Estaba todo bello y hermoso, hasta la ala. Eso quedó on point. De verdad, ¿cómo? Me encantó. ¡Hablas de concreto! ¡Spoiler! Y para una película de fantasía fue una pelea. ¡De concreto! Yo le decía a este, diablo, si así hubiesen hecho las escenas de Game of Thrones, si así hubiesen peleado los dragones en Game of Thrones, yo hubiese sido feliz. ¿Así? ¡Claro! ¿Qué salir por aquí? Mira, te enseñó a la bye. Mira, no, así no se puede. El dragón quedó bien chévere. Y tiene una varas también. La mamá. Ella la hizo. Julia Louis Dreyfus. Ella es la de Beep. Yo la conozco de Seinfeld. Y Beep. No sé quién es. De la película. Checa a ver si ella es Beep. NPI. By the way, eso quedó bien marcado. Que ella dijera, no, yo no soy ninguna boba, yo soy la mamá. Y como la mamá, yo soy la guerrera. Exacto. Y yo voy a defender a mis hijos y voy para allá contra los dragones. No fue Prince Charming, fue mami, ¿ok? Y me encantó eso. Brutal.
¿Y a Kit le gustó algún otro personaje? Sí. Honestamente, el personaje de la mamá me gustó mucho, porque es que dejándose llevar por los trailers, pues tú piensas que va a ser la historia... Exacto, que va a ser ese tipo de mamá, pero que la película va a ser la historia de los hermanos y andar allá. Pero no, tiene un subplot con la mamá que es excelente. Sí. O sea, no, y está brutal porque a pesar de que ya ella realizó su vida, uh-huh. ella no quiere no quiere quitarle a su hijo, o sea, sigue siendo el papá de su hijo. Uh-huh. Que a pesar, y él respeta. Que falleció, y el padrastro también como que, ok. Y ella respeta a su hijo, sí. al mayor, con todas sus loqueras, ella le habla en su idioma porque ella quiere que él esté cómodo. Sí. Y eso a mí me... Uh-huh. Encontré el personaje bien hecho. Sí. Como deberían ser muchos padres, muchas madres, para que entiendan. Sí, sí. Aprenda, me la pego para que aprenda a ser padre. Y la mujer es lo más grande que existe. Y realmente el amor es la única manera de tú, así tú apoyas a tu hijo, si de una manera u otra entiendes que tiene un soporte de las cosas. No hay nada en el mundo que realmente. Sí, pero el papá de los chamaquitos es un mentiroso, pero ocultó algo durante toda la vida. Fíjate, yo les tengo una pregunta. Pregúntame. Dale, que tengo la lengua afilada. El preguntista. No, ¿ustedes creen que esta película tiene un grado de replayability? Yo la quiero ver en español. Yo también. La quiero ver. Sí, yo la quiero ver. Especialmente en inglés. Porque hay mucho chiste escondido. Hay bandas escondidas, hay stickers hechos. O sea, ellos construyeron el mundo. Y los stickers detrás del asiento del carro se ven de personajes de celebridades de ahí que tú no conoces. Simplemente. Los patches del abrigo que yo te dije. Los patches del abrigo. Y pienso que uno se la puede volver a disfrutar como si estuviera volviendo a jugar un juego de fantasía. Sí, definitivamente. Detalles que te perdiste porque estábamos enfocados en la historia principal, pero hay detalles que no viste. Y va a haber algo nuevo y va a como ver The Office. Y de... Y de lo que ha sacado Pixar, ¿cómo dónde la pongan? Es que cada una, no sé yo. Fíjate, ¿qué es Pixar? Como que no te puedo decir, no te puedo dar un ranking, porque es que todas son buenas a su modo. University encima de Cars 2 y 3. Está bien. Para mí las secuelas no cuentan. ¿Ah? Interesante. Porque no son, sí, porque... Ah, pues es la última. Es la última. A mí me gustó más que Toy Story 4. Porque... Ah, bueno, me gustó más que... Yo no he visto Toy Story. Me gustó mucho también. Sí, también. Oye, la vuelvas a repetir, la dijiste en otro episodio. Diablo, sí, esa es como que... La película escondida de Pixar. ¿Esa es tu película favorita? No, mi película. ¿Esa es tu Moulin Rouge? No, mi película favorita de todos los tiempos, animada, es Príncipe Egipto. A mí. Wow, no la he visto tampoco. Mira, Dorado DreamWorks, ¿sabes? No, va a ser de Disney. Mira, hablando, volviendo a los personajes, hubo uno que a mí como que no me encantó. Yo, ¿sabes? No sabía, porque te digo, no había trailer ni nada. No me encantó. Y esperaba, o sea, yo sí sabía que iba a salir la película, pero no me acordaba. Y esperaba mucho más de ella, porque ella me encanta. Y fue el Manticore, que la voz la hizo Olivia... Octavia Spencer. Que ella es ganadora de Oscar. Y ella ganó por The Help. ¿Qué esperaba? La dejaron ahí en secundaria. Mano, es que hasta dijo, esto me representa a mí, tiene que hacer más chiste. Es que fue la negra gritona genérica que usan en todas las películas. Sí. O sea, bueno, mejor ella que Tiffany Haddish. Es que hasta me dio un flow, pero será que no me acordaba que era Octavia. Y fue como que, igual que también la oficial que es de la comunidad, también yo. ¿Será Tiffany Haddish también? Tiffany Haddish va a salir en la nueva película de los Minions, by the way, es una de las villanas. Porque como hicieron la... Eso, aunque... Asco. Aunque me gustó cómo representaron la diversidad. Que los Minions es una mierda. Pienso que fueron, en cuestión de los negros, los pusieron bien... ¿Cómo se dice esa palabra? Que... como que... bien exacto. Esa es la palabra. Pero a mí me gustó porque... ¿Qué sé yo? Funcionó. Porque acuérdate que son... O sea, no se ven totalmente físicamente como si fueran afroamericanos. O sea, tienes que ayudarte con algo. Entonces, pues, ahí entran los estereotipos. Pero no los usaron de manera negativa. Fueron más como, you know, la manera de hablar. Sí. Manera de moverse. Además, perdona, pero ese personaje que tú dices que la típica es una... en su tiempo era una... No era una bad. En su tiempo tenía su poder y de por sí...
te demuestra los cambios de la gente. Exacto. Eso fue por el ángulo que yo como que la cogí. Como que ya no era que estaba, era loca de por sí, era que llevaba tantos años así que poder volverse a sentir como ella no podía aguantarse. Tenía que, la rutina no, es la comercialización, que es otro de las críticas. Una de las críticas que trae la película. La rutina, loco, te imaginas hacer las cosas todo el tiempo, todos los días, a la misma vez. Es una rutina y creas no siendo tiempo, tu verdadero yo, no haciendo lo que de verdad te apasiona, lo que tú naciste para hacer. Y verte soñito diciendo algo que tú habías dicho completamente lo contrario hace años. Hay muchos consejos en esa película. Exacto. Tiene que ser genuino siempre. Pero de verdad, hablando no, claro, ¿sabes qué? A ella le dieron una muy buena escena. A mí me gusta. A ella le dieron una excelente escena. Bueno, pero porque la de, ¿cómo se llama ella? Que no sé cómo es su, el nombre del... Octavia Spencer. Sí, Octavia Spencer, pero ¿cómo se llama su personaje? Que era Manticore. Manticore. Pues esa, pues literalmente a mí me encantó como de una... Yo pensaba que se iba a tardar, pero en esa escena en específico, tú puedes... Una persona que está pasando por lo que está pasando ese personaje, se va a identificar así, mira. Yeah. Y créeme que puede ayudar realmente a personas reales mudarse de ese espacio y irse a la mejor versión. So, realmente, ella, yo creo que una de las razones por la cual ella pudo elegir ese guión es por esa escena. Esa escena realmente demuestra mucho más de lo que realmente es. Y no necesitaban llevarla hasta el final, que exacto, fue también importante. Está ahí y es una parte importante. Es un wake up call, mami. Es un wake up call. O sea, es tan sencillo. Eso que esa escena la pueden volver a repetir, como que la pueden buscar en YouTube, no sé, cuando la quieran poner allá. Y véanla. Y está nice, como para consejos y para seguir allá. Y nada, yo creo que ya hemos, ¿verdad? Yo creo que ya hemos hablado bastante. Este review más detallado que van a poder encontrar. Este es el episodio, creo que más largo de la historia del After Credit. Y, ¿verdad? Vamos a la parte importante, que vamos a darle el After Credit Score. Vamos a explicarle aquí el... Ah, Natasha lo va a explicar aquí a los muchachos. No, yo nunca me acuerdo. Ay, bendito sea. Y en la Natasha, ya faltando como 5 episodios. La 5, la 2 y la 3, eso es lo único que me acuerdo más nada. ¿Cuál es el 5 estrellas? Explícale ahí a Ángel, a Puri y a Kid. Porque ya Luismi se ha metido 2 veces aquí, mano. Tercera vez le voy a llamar los guardias. Yo sé que la 5 estrellas es verla en la mejor sala del universo. 4 estrellas es, puedes literalmente ir a cualquier cine que tenga, aunque sea... Al cine favorito de Ángel, a Plaza Río Hondo. ¡Ah, mío! Sin alfombra. El que huele a pipí. El que parece que está Río Piedra. 4 estrellas es que la tienes que verla en el cine, pero no corre prisa de que la veas en el cine. Exacto. 3 estrellas es que la veas alquilada. En un streaming service o en Redbox con un código. ¿Cuál es esa estrella? De guapa, ¿verdad? 3 estrellas. Ah. 2 estrellas sería verla en un canal local. Oye, pero tú sabes que los otros días con Ultra salió una subcategoría, porque verla en un canal local, verla en Guapa, no es lo mismo que verla en Telemundo, porque las de Telemundo son más porquería. Ah. Diablo, sí. O sea, que no, esa... Eso no fue con Ultra, papi, eso fue conmigo y con Es que lo que pasa... ¡Diablo! Quitando crédito, uno para hacerlo otro. Cuando den esa puntuación, especifiquen. Es que lo que pasa es que... Estaba el legendario. Es que no tengo buenos recuerdos contigo, Luis. ¡Ah! Eres una rata. Eres una rata. Pero tienes razón. Ah, entonces, tengo razón. Y una estrella que no la compres ni en un pulguero, así que... O sea, no la veas nunca. Pues ya yo arranco 4. No, que tú vas a arrancar Puri, que Puri es invitada y es la... Yo también la soy invitado, yo no soy cojón. Pero es un invitado viejo, bye. Dale, Puri. Puri. Yo le daría 3. 3 estrellas. Espérate. ¿Por qué, pues? Está buena, pero yo no pagaría para verla. ¿What? Yo soy la ¡Pablo! Mira, es que yo soy bien maceta. Bájalo allá. ¡Maceta! ¡Jiménez! ¡Maceta! Son chaña y igual a estar los chavos, es para gastarlos bien. Yo por lo menos le daría 4 estrellas, porque... Okay. Me gustó y pienso que la deberían ir a ver, pero funciona exactamente igual en la casa. Exacto. 4. 4, Natasha. A mí me gustaría que la vieran en el cine, realmente una película animada. Una película animada que realmente puedes ver el trabajo de los que hacen la animación, uh-huh, y vale la pena verlo en un cine. Eso, ya. Por ellos, definitivamente vayan, sí, al cine. Luis me dijo 4, ¿quiere añadirle algo, Luis? No, papi, tranquilo, ya, 4. Está 4. Y Ángel, que de verdad Ángel está ahí. Yo, espérate. Es el último. Yo. Redoble. No, espérate todavía. Voy a decir yo para que.
Yo le doy 4 también. A mí me gustó la película. Y entonces, pues, como le dije, por la cuestión de D&D, eso, creo que esta película es como que... Sabemos que Frozen es un target para niñas. Creo que Onward va a ser ahora la película target para niños de Disney. O sea, me pareció que es como un Frozen para niños y me estuvo buena. Y cantar, dile. No cantan. Es verdad, no cantan. Pero que... Y me gustó. Tienes que verla en cine, en verdad. Pues yo le doy... Está buena. Dime, Ángel. Pues yo le doy 3. Mejor verla si tengo el Disney Plus. Ay, yo pensaba que iba a ser más hater. Mira, tú sabes por qué le dio 3. Porque Puri le dio 3. No. Es que... No, o sea... Lo pellizqué por aquí, güey. O sea, tiene... Me pellizqué una nalga y yo lo vi. Es que eso después tiene recompensa. Así que... Le doy 3 porque... ¿Por qué? Ivendo tiene sus cosas, o sea... Está ok. So, la puedes ver... La música cuando la mamá está corriendo por el dragón. ¡Guau, María! La puedes ver en un servicio de streaming, la puedes ver alquilada. Si tienes Disney Plus, pues cuando salga, pues la puedes ver. Y si estás haciendo algo, pues la pones de fondo y... ¡Ah! Tú siempre lo dañas todo. ¿Y pues? Claro, o sea, tú no pones... De fondo, ¿la? Yo 18, no pones... Pausa. Tú no pones... Ponte el disco de fondo. Pero, pausate ahí. Tú no pones cualquier película de fondo. Bueno. Yo pongo la que me da sueño. No, porque... Y escucho, o sea, posca que dan sueño. Si también, yo, por ejemplo, me estoy maquillando, haciendo algo, yo pongo Lord of the Rings, yo pongo Harry Potter y yo pongo Twilight. Vamos, porque me las sé de memoria, no tengo que verlas para saber lo que está pasando. Por lo tanto, la pongo de fondo. Está en base, pero... supongamos de que... ¿Qué pasa? Estamos aquí. Pero... Bueno, estamos aquí de fondo. Cuando estamos de fondo, cuando pongo una película de fondo, pues poner cualquier película. Yo por lo menos pongo cualquier una película mientras estoy planchando. ¿Sabes? ¡Planchando! ¡Yo entendí! Así que mira, pues ya sabemos. ¿Qué puede hacer cuando estás planchando? No, que ya sabemos quién es la que pone el orden en esa casa. O sea, Puri dice, tú me planchas. Después no salimos de categoría. Puri tiene ahí a Angelita Nere derechito. Plancha, frío, todo eso ahí. Mientras yo veo acá el orden. Así que, Corillo, con plancha, eso. Plancha. Es un consenso de. El total fue un 3.6. En total, ¿verdad? Oye, pero qué matemático. 3.5. 3.6. 3.6, papi, porque va a ser específico. Desapareció del podcast. Es que estábamos haciendo los cálculos matemáticos. Eso era. No, me llegó el sobre del contable. La firma de abogado. Ahora es con 3.6 es como que la puedes alquilar o la puedes ver en el cine. Yo te recomendaría que la veas en cine porque en verdad que está bueno, una buena película familiar. Y nada, con esto nos vamos a ir despidiendo. Quiero decirle, ¿verdad?, y a los muchachos para que tienen sus redes sociales donde los pueden conseguir. A todos los pueden conseguir en Bastante Uranio. A mí me pueden conseguir, bueno, pueden dar las redes individuales. A mí me pueden conseguir como Luismi en todos lados y el Dogout también. Underscore el Dogout, siempre lo dice el Mike. El Dogout y lo encuentra. A mí me puedes seguir como underscore Ángeles, me puedes seguir en Twitter como Ángeles26 y en Letterboxd como Ángel Esteban. Mira, de verdad, pues me consigues en Instagram como Puri Burlover y si me quieres conseguir en otro lado me preguntas por inbox. Pues a mí me pueden conseguir como ChrisFlowers_ en Instagram y en Twitter si quieren seguirme, pues KidFlowers. Pues es que ya llegamos a donde mí. Y pues es que... Pues es que usted me puede encontrar donde usted quiera, en cualquier nombre. No. 40 redes. Como 40 redes. No, pero... Y hay una que si no eres invitado no te sigue. ¿Qué? ¡Ah, no! Esa es la envidia PR, bebo. No todo el mundo entra ahí. Bueno, apoyado a nuestro PR, que es mi programa radial, lo pueden seguir. La envidia PR, si me quieren ver con famoso dándome besos en los cachetes. Que esta semana, mira, esta semana espero calentar las redes sociales con ese segmento. Camera in Action, que es mío personal. Y Natacha Lebron PR, que entonces si quieren ver videos, fotografías que realizo, pues ahí estamos, te digo, bebo. Y las After Credits. Estamos activos. Esta semana vamos a estar cubriendo los premios Tu Música Urbana. Mami, te estás diciendo. Nosotros también lo vamos a cubrir. Duro. En
Y vamos a estar en la Premier League Hierba Buena también. Sé que esta semana viene contenido por ahí. Así que nos pueden conseguir este su podcast, el After Credit, After Credit con K. Lo consiguen en Spotify, en su plataforma de podcast preferida, ahí lo pueden conseguir. Y a nosotros nos consiguen Criticando con K, criticando.com, Criticando Blog en las redes sociales, Instagram, Facebook y el canal de YouTube Criticando, que ahí estamos subiendo de todo, lo que es entretenimiento, cine, teatro, conciertos, de todo hacemos ahí. Y pues, aquí en el After Credit, que le traemos la reseña justamente saliendo de las premieres, saliendo de la sala del cine, más calientita que esta reseña, no la vas a conseguir. Así que muchas gracias, muchachos, por estar aquí, ¿verdad? Gracias, por acompañarnos. Gracias, un gusto. Y nos vemos en el próximo episodio de El After Credit. Espérate, tienen que decirlo todo. ¡Únete, Rally! No. Take two. Ok. Así que muchas gracias, muchachos. Gracias por compartir nosotros aquí. Y los espero en el próximo episodio de El After Credit. Únete a Rally. Espera, Luis mío, eso no es para fumar, eso es para hacer los brownies.